¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lenis. Hoy les hablaremos sobre cómo puede usted usar el carbón activado o en su lugar la arcilla blanca como coadyuvante en el tratamiento contra la amebiasis. Ustedes saben que la amebiasis es una infección por un protozoario microscópico que invade los intestinos, es decir, un parásito muy peligroso, ya que se reproduce en grandes cantidades. Este parásito, una vez que invade nuestros intestinos, va a producir una disentería muy peligrosa, es decir, vamos a tener diarreas continuas de entre 3 y 6 veces al día. Debido a que este parásito también invade nuestro intestino, segregando una serie de bacterias y toxinas por millones, las cuales pueden irse a través del torrente sanguíneo e invadir otros órganos como el hígado, los pulmones e incluso el cerebro o el páncreas, produciendo abscesos peligrosísimos que atentan contra la vida del ser humano. El tratamiento para este tipo de contaminación parasitaria es el metronidazol. Usted debe ir inmediatamente al médico para que sea sometido a este tipo de tratamiento, que es muy eficaz, sobre todo si la diarrea es con sangre, ya que estos organismos también destruyen las membranas intestinales. Si usted observa estos síntomas, debe acudir con su médico de inmediato. Pero aunado a este tratamiento del metronidazol, usted puede disminuir los síntomas de gravedad que incluyen esta infección bacteriana, también este tipo de toxinas que invaden nuestros intestinos y a través de la sangre pueden irse a otros órganos, a través de ingerir carbón activado o en su lugar ingerir arcilla blanca. Usted lo va a hacer de la siguiente manera. Usted va a tomar una cucharadita en una taza de agua o dos cucharaditas en una taza de agua, de una a dos cucharaditas en media a una taza de agua. Esto usted lo va a hacer 2 horas después de haber tomado el metronidazol. Entonces usted tomará el carbón activado cada hora o cada 2 horas y va a ingerir mucha agua. Esto hará que el carbón activado o la arcilla blanca, si es lo que usted tiene en casa, recoja, absorba la cantidad de bacterias y toxinas que invaden nuestros intestinos y que corren el riesgo de entrar en nuestra sangre y agredir otros órganos. Usted disminuirá los síntomas, la diarrea también, y también se van a compactar las heces. Se recogerán las toxinas y serán eliminadas. De esta manera usted evitará que sus otros órganos corran el riesgo de infectarse y tener abscesos peligrosos. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Visite mi blog y mi canal para que conozca otras propiedades medicinales que tienen las plantas. Debajo de este video dejaremos el enlace a todas las redes sociales a las que pertenezco. Suscríbase a mi canal. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.